Frena de eso, noticias. Prensa, gracias por participar. En el día de hoy, en realidad tenemos una conferencia de prensa urgido de la grave situación que se está viviendo en el país y en la región. De manera que van a intervenir varios compañeros de diferentes sectores para expresar esa situación que se vive tanto en el campo de las relaciones internacionales, los problemas geopolíticos que se están dando. Y por otro lado, internamente tenemos problemas como es el caso de la ley de la vivienda, del impuesto sobre la vivienda, el tema de la el salario mínimo y en lo particular como Frente Amplio por la Democracia haremos también una denuncia sobre la persecución que se hace a candidatos, a compañeros que fueron candidatos en las elecciones pasadas. Buenos días a los señores miembros de los medios de comunicación presentes, a los compañeros. Nosotros como movimiento social Frena de eso y en lo personal como coordinador del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, miembro de esta organización política de masa que es Frena Eso, nosotros consideramos que es pertinente rechazar la política intervencionista que de hecho ha mantenido los Estados Unidos a través y que se manifiesta en estos momentos a través de la figura de su actual presidente Donald Trump y que lesiona la tranquilidad y la paz de los países latinoamericanos y que no es más que el manifiesto de un imperio que está en una fase de desespero por reafirmar su dominio del mundo, de esta parte del mundo, y que desconoce que países como Venezuela, que han resuelto los problemas sociales que otros países aliados de los Estados Unidos no resuelven ni tienen la intención de resolver, esto mantiene una posición independiente, soberana, y que ha demostrado en términos de democracia ser un ejemplo a seguir en términos de una democracia no solamente representativa, sino que con el paso que ha dado en términos de la constituyente originaria, hay una democracia, además de eso, protagónica y participativa en manos del auténtico soberano poder que es el pueblo. Y que esto está siendo desconocido por pocos países, no la gran mayoría como ellos han querido hacer ver a través de algunos medios de comunicación, entre esos lastimosamente Panamá, a través de nuestros gobernantes que hacen parte de un show que se intentó montar en Perú, donde no concurrieron lo que ellos pensaron que iban a concurrir, ni pudieron ratificar la posición intervencionista de los Estados Unidos. Nosotros, además de eso, de manifestar que somos solidarios con el pueblo de Venezuela, que defiende su soberanía, su autodeterminación y sus conquistas sociales, porque así se trata de reconocer que en materia de las necesidades sociales, Venezuela es de los países que la misma Naciones Unidas y los organismos internacionales reconoce que ha resuelto los problemas más sentidos de la población en materia de educación, salud, vivienda y las demandas sociales. Que Panamá, que está siendo parte de este show intervencionista, no resuelve ni pretende resolver. Aquí los problemas de agua, de salud, de educación y vivienda son un desastre. Y todo aquel que en los últimos días se ha atrevido a reclamar el cumplimiento o la satisfacción de estos derechos sociales le han entrado a palo y a todo tipo de armamento y fuerzas especiales entrenadas para acallar la reclamación. Entonces, mal podríamos decir nosotros que la posición de Panamá a nivel internacional es una posición que se justifica de alguna manera. Además de eso, esta semana se está dando el recorrido del vicepresidente Donald Trump reafirmando quiénes son sus aliados en la región y dando directrices claras sobre la permanente intervención en los asuntos internos de Venezuela y la agresión que está sufriendo el pueblo venezolano. Y el día jueves pretende, y de hecho así ya lo han confirmado, estar en suelo patrio reafirmando el papel servil del gobierno panameño, de la cual nosotros nos oponemos y denunciamos ese papel entreguista a los intereses de los Estados Unidos. En primer lugar, queremos plantearle a la ciudadanía que este jueves de las 10 de la mañana Frenadeso y sus organizaciones va a estar desarrollando una actividad en protesta a la llegada del vicepresidente de Estados Unidos a nuestro territorio, porque no es grato la llegada de este señor. Es un hombre que sigue sembrando odio en América Latina, una política guerrerista que sigue implementando. Por ende, este señor no es grato y los movimientos sociales
vamos a manifestarnos en contra de su llegada. Y a la vez también hacemos solidaridad con los pueblos de América Latina que son agredidos por el imperio norteamericano. De igual manera, nuestra organización sindical SUNTRAS ha venido desarrollando una serie de acciones en este mes presente a raíz de los asesinatos de nuestros compañeros hace 10 años, del compañero Osvaldo Lorenzo, del compañero Luis Argüelles, que fueron asesinados producto de la política de querer seguir atropellando a los trabajadores que nos organizamos por seguir defendiendo nuestras conquistas obreras. Y obviamente, pues, este es un mes que donde recordamos la memoria de nuestros compañeros mártires, el caso Osvaldo Lorenzo, el caso Luis Argüelles, los otros compañeros. En el día de mañana, nuestra organización sindical se va a estar manifestando desde las 7 de la mañana, vamos a salir en marcha de varios puntos del país, a nivel nacional, desde las provincias en Panamá. Así que invitamos a los medios de comunicación que puedan acudir a darle cobertura a esas acciones que va a estar desarrollando nuestra organización sindical. De igual manera, SUNTRA es parte de CONUSI, CONUSI se prepara, los trabajadores nos preparamos para hacerle frente al tema del salario mínimo. Queremos que sea un salario justo, que cubra las necesidades básicas de los trabajadores panameños, que le haga frente al alto costo de la vida. Y reiteramos nuestro planteamiento, que venimos planteando que el salario mínimo debe ser un salario justo, pero además de eso, queremos plantearle al gobierno nacional que lo que hemos venido planteando hace muy buen rato es un aumento general de salario para que todos los panameños y panameñas nos beneficiemos, que seguimos enfrentando el alto costo de la vida. Bueno, sí, Frente Amplio por la Democracia y Frenadeso hemos venido haciendo una serie de observaciones en torno a la carga impositiva que se ha querido imponer por parte del gobierno del señor Juan Carlos Varela. En diversas ocasiones hemos señalado que el punto central es que esto es un sistema totalmente regresivo, donde quienes menos ganan aportan más impuestos al Estado panameño. Impuestos que no siempre son utilizados para satisfacer y atender las necesidades sociales de la población panameña. El nuevo proyecto que se encuentra en la Asamblea de Diputados indudablemente mantiene esta regresividad, coloca un proceso de discriminación hacia ciertos sectores sociales. Entre ellos, una de las preocupaciones que tenemos es el derecho a la vivienda que puedan tener la juventud que comienza a formar un hogar, en la medida que el proyecto establece que las nuevas viviendas se les va a eliminar las exoneraciones, incluyendo a las de carácter social, y eso lo que significa es que la carga, el costo de la vivienda va a ser un costo mucho más oneroso. Nosotros planteamos, y lo hemos reiterado en varias ocasiones, la necesidad de hacer una revisión total de la política fiscal en este país, y eso incluye dos elementos fundamentales: valorar la política presupuestaria, que es una política de derroche en el país, y también valorar la política tributaria, que es una política que está dirigida a beneficiar a los sectores del poder económico. En nombre del Frente Amplio por la Democracia, queremos aprovechar esta conferencia de prensa para elevar nuestra protesta y denunciar las acciones del Tribunal Electoral, quien en los últimos meses ha estado imponiendo multas de hasta 200 balboas a ex candidatos del Frente Amplio por la Democracia en las antiguas o en las anteriores elecciones. Estos son compañeros, la mayoría de miembros de la comarca y de lugares de difícil acceso, quienes no fueron objeto de ningún tipo de apoyo privado. Y como no presentaron ningún informe en este sentido, se le ha impuesto esta sanción. Una sanción, a nuestro juicio, ridícula, pero además que contraviene todo lo que ha venido ocurriendo en este país, en donde todos sabemos que en las anteriores elecciones
los diputados y los candidatos a reelección tuvieron a su haber una gran cantidad de recursos del Estado. Incluso prácticamente un tercio de los resultados de diputados y alcaldes fueron anulados por uso de recursos del Estado. Y a ninguno de estos señores, que incluso volvieron a correr y salieron electos, se le ha impuesto una multa semejante. Pero esta multa no queda allí, sino que en la mayoría han sido convertidas en días de arresto. Y ya han estado en casa de algunos compañeros ejecutando estas órdenes de arresto que no se han llevado a cabo porque no han encontrado a los compañeros. Y esto se ha reducido a el hecho de 100 días de arresto. Queremos denunciar que esto es una política del Tribunal Electoral, además de injusta, represiva y perseguidora a compañeros humildes que no recibieron, como sí lo hizo los partidos tradicionales. El señor Arias ya es conocido, las declaraciones de Joao Santana, el mismo Varela por parte de Odebrecht, y no se queda atrás el candidato del PRD, y ninguno ha sido multado bajo ningún concepto, y estos humildes compañeros se le pretende arrestar por 100 días por el no pago de una multa de 200 valores. El anuncio de que el día sábado, todavía no hemos determinado la hora, se hará un encuentro de dirigentes promovido por Frenadeso, pero que abarcará a otras organizaciones progresistas y sociales del país para ir elaborando lo que puede ser un plan de acciones a futuro del movimiento social y progresista de Panamá. Será en la Universidad de Panamá. Próximamente anunciaremos la hora exacta del inicio y el lugar preciso de donde se va a realizar la acción. Frenadeso Noticias.